¿Estamos allá? Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer que esté en esta mesa conmigo al alcalde, a Francisco de... bueno, a Paco, entre los amigos del alcalde Pizarra, a Pablo, que es gerente de Guadalquivir, una asociación que ha apostado siempre muy fuerte en la comarca del Valle Guadalhorce. Y hoy estamos aquí para... hoy, como hemos hablado anteriormente, el alcalde y yo, pues hace unos días hemos estado reunidos por el tema de las inundaciones, la gran catástrofe que ha habido en la zona también en Pizarra, aunque se haya hablado también de otros pueblos. Pizarra ha sido la zona de nuestra huerta, de nuestra vega, muy dañada, y hoy es un día, ¿no?, para también dar un punto de aliciente también a los pizarreños, y por eso presentar hoy la sexta ruta de la tapa de Pizarra. Además de nuestro folclore, que por todo es conocido y es valorado en la provincia, Málaga goza también de muchas singularidades turísticas que yo creo que cada día tienen mayor relevancia. Una de ellas es nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía es un foco importantísimo para nuestros pueblos, sobre todo porque crea un foco de movimiento de la provincia de Málaga en concretar en un día ir a tapear a un pueblo tan cercano y tan precioso y tan hospitalario como es Pizarra. Y es un turismo gastronómico que es una forma también de crear economía local, ayuda muchísimo a promover la cultura, pero ayuda también a que los empresarios de la zona tengan unos días de, como yo digo, de gozo, de poder no solamente compartir la cultura o la gastronomía de en este caso de Pizarra, sino también de crear empleo y de riqueza para los pueblos. La ruta de la tapa de Pizarra es una fiesta declarada de singularidad turística provincial por la Diputación de Málaga y una de las citas importantes y clásicas de esta ruta provincial que tenemos como objetivo en la Diputación, sobre todo para fomentar el conocimiento de nuestros pueblos, de nuestros productos malagueños y más que nunca poderlos saborear. Tenemos una pasión por el sabor a Málaga que yo creo que debemos transmitir no solamente a la comarca de Guadalhorce, sino a toda la provincia de Málaga para que nos visiten. Esta, como he dicho, es la sexta edición de la Ruta de la Tapa que acoge Pizarra, comienza el viernes, ¿no?, sábado y domingo próximo, y es en el corazón del Valle de Guadalhorce, Pizarra. Se llamaba, esto ha sido un dato, yo no lo sabía y me ha encantado conocerlo, que dice que antiguamente cuando se bebía muchísimo vino de nuestras tierras o otras bebidas, pues se ofrecía también a la persona que lo consumía una rebanada de pan con cualquier tipo de chacina, que es muy propia también de la comarca de Guadalhorce, ¿no? Por eso se le ha salido la palabra tapa, es decir, tapear, la ruta del tapeo. Se ofrece, yo quiero que esto lo explique el alcalde, porque yo creo que él lo ha trabajado, igual que sus concejales en el ayuntamiento de Pizarra, una ruta donde se puede saborear desde los boquerones, ¿no?, se puede saborear nuestro cítrico, que es un gran condimento, nuestro aceite. En la comarca del Guadalhorce, aparte de tener chacina, también tenemos muchísimos más productos que yo creo que tenemos que seguir poniendo en valor. Estos tres días de fiesta os invito a que no la perdáis. Pizarra es un pueblo muy hospitalario, un pueblo muy cercano y un pueblo con unos vecinos que se vuelcan con el visitante. Que yo, que participé un día en la tapa, eso de ganar el premio al que coma más es difícil, yo no lo conseguí, no creo que lo consiga, pero sí es cierto que es muy agradable compartir en una barra con personas de tu comarca y consumir los productos malagueños. Hay 18 establecimientos, ya también está aquí el gerente de los empresarios, que yo creo que también podrá hacer una valoración de la gran movimiento económico que puede disfrutar
esta ruta de la tapa. Y lo único que os quiero pedir a todos los que me estáis oyendo, que no faltéis. Hay 3 días, podemos ir viernes, sábado y domingo. El que pueda los 3 días, mucho mejor, porque va a poder disfrutar y rellenar ese carnet que después será premiado y podréis elegir la mejor tapa. Y yo creo que no lo podéis perder. Y desde aquí es el único objetivo que yo tengo, que todos como malagueños potenciemos nuestros productos, potenciemos nuestros pueblos, porque estamos creando identidad de la provincia de Málaga, y sobre todo estamos creando economía local que muchos de los pueblos necesitan. Y ahora me gustaría que fuera el alcalde el que tomara la palabra y nos explicara más a fondo todo este programa. A todos y a todas, en primer lugar, agradecer a ustedes la presencia y a los medios en esta presentación de la sexta ruta de la tapa, que como bien ha dicho la diputada, se va a celebrar a partir del próximo viernes hasta el domingo. Una nueva edición de la ruta de la tapa que organizamos desde el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Comarca de Guadalhorce, con Guadalpyme, y con el patrocinio de la Diputación de Málaga. Como nos planteamos en la primera edición, nuestro objetivo siempre era el fomento, el impulso y que no se perdiese esa cultura del tapeo, como bien también ha explicado la diputada, que es algo muy arraigado y una tradición en nuestro pueblo y por supuesto también en toda la comarca. De esta forma también dar a conocer a todas las personas que nos visiten, que quieran visitarnos, nuestros principales bares, nuestros restaurantes, y así poder disfrutar de una buena tapa. Una iniciativa que ya pusimos hace 5 años, que año tras año ha tenido un éxito muy importante y de esta forma se declaró como fiesta de singularidad turística de la provincia por este organismo, por la Diputación de Málaga. Prueba de ello, el año pasado nos visitaron, según estimaciones de los hosteleros y de la asociación, más de 5.000 personas durante el fin de semana. Y también en las estimaciones y los cálculos de los empresarios se elaboraron más de 24.000 tapas. Con este evento queremos potenciar, como bien también se ha dicho, la gastronomía pizarreña, la gastronomía de la comarca a través del tapeo. Una costumbre, como ya he dicho, que es muy arraigada, que es muy nuestra y que tenemos que cuidar y que tenemos también que impulsar. Por otro lado, también queremos que sea como una vía de fomentar el turismo local, que visite nuestro pueblo, que está muy cerca de Málaga, muy bien comunicado, y además tenemos la posibilidad de ir en tren de cercanías, con lo cual impulsamos también el transporte público. Y así poder también pasear por nuestras calles, por nuestras plazas y compartir, disfrutar durante un rato de ocio y de tapeando. Al igual que en otros años, contamos con un número importante de establecimientos, que ya se ha dicho, hosteleros, que participan en esta edición, que son el número de 18, y entre ellos de toda índole, de denominación, desde bares, restaurantes, mesones, cafeterías, pizzerías, y con una variedad de tapas que van desde las más clásicas a las innovadoras, puesto que premiamos la mejor tapa y también premiamos a la tapa más innovadora, sobre todo por eso de apostar por la creatividad y por la renovación en la cocina y en la gastronomía. Por lo que quiero también agradecerle a todos los establecimientos, todos los empresarios, su participación, su implicación en poder atender a todos los visitantes que nos acompañen durante todo el fin de semana, así como agradecerle a los patrocinadores y colaboradores que lo han hecho en esta edición de la Ruta de la Tapa. Ya el año pasado también introducimos algo de novedad, sobre todo en cuanto a dinamizar la Ruta de la Tapa, e hicimos pues diversas actuaciones musicales móviles, que las denominamos, porque son actuaciones de panda de verdiales, de charanga, de tuna, y que tienen el objetivo de dinamizar y amenizar los distintos lugares, los distintos establecimientos. Por eso de móviles, puesto que las actuaciones serán en los distintos establecimientos. Este año también hemos incorporado contaremos con talleres infantiles, pues para los niños, y que también se puedan entretener con ellos, ¿no? Por último, invitar y animar a que nos visiten y disfruten de nuestras tapas, de nuestro pueblo,
a los malagueños, a las malagueñas, así como a todos los vecinos y vecinas de los pueblos de Málaga. Son pueblos que están muy cerquita de Málaga, está a 30 kilómetros, estamos muy bien comunicados tanto en carretera, por ferrocarril, la posibilidad de irnos en el tren y no tener que tener el riesgo de consumir alcohol y se pueda después tener que coger el coche, la estación de Pizarra está muy cerca de los bares y por lo tanto yo creo que están todos los condimentos, todas las condiciones. Como bien se ha dicho, 18 establecimientos donde se reparten uno en los distintos establecimientos un rutero donde hay un mapa, un plano con los distintos establecimientos y su ubicación. Se puede descargar a través de la página web del ayuntamiento, tenemos tecnología también para descargarlo con los tecnología de iPhone y poder descargarlo y por lo tanto tenemos un poco tenemos todas las condiciones como ya he dicho anteriormente para facilitar que nos acompañen y que esta invitación se hace extensiva a toda la provincia, a la ciudad de Málaga, a los pueblos de la zona y por supuesto que estamos deseando y esperando que poder compartir estos tres días. Yo creo que tengo que vender a la gente de mi pueblo por esa hospitalidad, por esa amabilidad, que aparte de degustar todas las tapas y todos los manjares que vamos a comer, pues siempre hay también esas tapas curiosas que dentro del listado tenemos tapas que nos invita, que son tapas sorpresa, que queremos probarlas porque a ver en qué consiste, por el tema de la innovación dentro de la cocina, y yo creo que reunimos todas las condiciones para que este fin de semana todo el mundo nos vayamos a pisar. Yo creo que estáis invitados, toda la, como yo digo, extensiva a todos ustedes y por supuesto a todas las personas que nos oyen. Bueno, pues sí, Pablo quiere el nombre como organizador, ¿no? Cooperante también de esta ruta de la tapa, si quiere decir algunas palabras del evento. Muchas gracias, diputada y alcalde, perdón por la voz. En primer lugar, debo escuchar al vicepresidente de Guadalpime por motivos profesionales de la IAG. No puede estar aquí hoy como le gustaría, como vicepresidente de Guadalpime, como buen pizarreño que es. Para Guadalpime es una satisfacción poder trabajar codo con el Ayuntamiento de Pizarra. Es una estupenda forma de colaboración público-privada, enmarcada en el Acuerdo para la Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico de Pizarra, suscrito entre la Corporación Municipal y Guadalpime, fruto de un acuerdo plenario unánime. Y en base a ese acuerdo, pues estamos brindando colaboración al Ayuntamiento pues, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de la localidad, igual que en otras localidades también hemos hecho extensivo ese mismo acuerdo y también estamos trabajando en proyectos pues, similares. La Ruta de la Tapa de Pizarra se ha consolidado como uno de los eventos más esperados y valorados por los pizarreños en los últimos años y también para miles de personas que se desplazan de distintos lugares para disfrutar de esta fiesta. No en vano, el año pasado se sirvieron más de 20.000 tapas. Una inyección de moral, como comprenderéis, no solo para los hosteleros, sino para todo el comercio de la localidad y para la propia localidad de Pizarra. Muchos establecimientos comerciales pues, salvaron quizás uno más meses con esta actividad, desde un punto de vista económico. Por eso Guadalpime también quiere hacer extensiva la invitación a visitar Pizarra durante estos días, durante esta fiesta, que disfruten de su hospitalidad, que disfruten de su gastronomía y por supuesto que seguiremos colaborando con el Ayuntamiento de Pizarra y con la Diputación pues, para que la Ruta de la Tapa cada año sea mejor. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta o algo, o queréis una tapa directamente. Yo creo que el sistema se sabe ya cómo funciona, ¿no?